Adelante. Buenos días, compañeros en estudios. Efectivamente, un grupo de parlamentarios y también afrodescendientes de Honduras han llegado hasta el CONADE a interponer una denuncia porque se sienten afectados ante discriminación de algunos sectores. Vamos a escuchar a la doctora Edinora Cherfan. En el deporte, profesionalmente, como médicos, muchísimas glorias le hemos dado a Honduras. Somos completamente discriminados, incluso fuera del país se nos reconoce más como héroes hondureños que dentro de nuestro país. Entonces, necesitamos dejarle a nuestros hijos realmente un legado de orgullo y no de discriminación por parte de nuestros paisanos, por parte de nuestros compatriotas. Doctora, la denuncia que están interponiendo el día de hoy, ¿a qué se debe? Se debe a que en un medio de comunicación una señora hizo comentarios altamente racistas, altamente discriminativos contra la comunidad afrodescendiente y contra las mujeres. ¿Ustedes se sienten afectados? ¿Van a seguir a las diferentes instancias? Lo cierto es que sí, vamos a seguir en el Ministerio Público porque la discriminación es penado por la ley, y es anticonstitucional. Doctora, ¿qué fue lo que le dijeron a usted? ¿De qué diputada? Directamente, las diputadas afectadas directamente son la diputada Johanna Bermúdez, la diputada Ashanti Crisanto y personalmente Edinora Brooks. ¿Qué fue lo que le dijeron? No, dijeron que no teníamos por qué en nombre de nuestra negritud estarnos abrazando con personas que tenemos ideas contrarias, ideologías contrarias, que por lástima era que las personas habían votado por nosotros, que por ser negros o negras, según referencia directa, dábamos lástima y que por eso era que las personas habían votado por nosotros. Ahora, doctora, ¿cómo es que tienen que decir, ustedes son hondureños, no tienen que decirle son blancos, indios, negros? Así es, somos hondureños, pertenecemos a la raza humana, pertenecemos a Honduras, aquí está nuestro ombligo y tenemos tanto derechos como obligaciones como cualquier otra persona en Honduras. Bueno, nos están pidiendo una participación, aquí vamos a hacer un poquito de espacio, dígame. Yo creo de que esta es una manera de decir un basta ya la discriminación, basta ya el racismo. Uno como futbolista lo vivió durante mucho tiempo en el fútbol. Yo le comentaba a los compañeros de que hace la semana pasada fui a acompañar a mi hijo a jugar de 12 años y en eso se paró un aficionado, paren a ese negro, paren a ese negro. Entonces yo creo de que es un basta ya, creo que formamos parte de la sociedad, somos hondureños, como lo mencionó la compañera, ya no queremos más racismo, ¿verdad? Como lo hizo la compañera periodista el día de anteayer, ¿verdad? De la forma despectiva que esa negra, que esa negra por aquí, que esa negra por allá, que votaron por esa negra, por lástima. Yo creo de que eso hay que empezar a educar a la sociedad, educar a nuestra familia, educar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hablábamos con el compañero Yerbus y decíamos, estuvimos muchos años en Europa, ¿cómo es posible de que en Europa no nos discriminen en nuestro país, donde nacimos, crecimos, nos vengan a discriminar? Creo de que es un basta ya, vamos a ir buscando que a través de estos actos, ¿verdad?, en el Código Penal, vaya estipulado, vaya bien hablado de que vamos a tomar medidas y que así como cuando alguien hace un daño a un animal, tiene sus penas, tiene sus consecuencias, lo mismo que hoy por hoy decirle negriar a alguien de una forma despectiva, tenga también sus consecuencias en este siglo. A veces podría ser ignorancia de la misma sociedad o cultural el decirles, por ser afrodescendientes ustedes, decirles negro. Eso se tiene que educar y eso es lo que ustedes andan buscando. Claro, claro. Vamos a ir buscando esa educación, ¿verdad? Y que también el pueblo hondureño sepa de que vamos a pelear hasta las últimas instancias. ¿Para qué? Para que hoy por hoy, en este siglo, como pasa en Europa, en un estadio, que si alguien lo toman o lo miran haciendo acto racista, un gesto, y lo sacan del estadio y no vuelven más al estadio. O sea, creo de que los países desarrollados han avanzado en esta área y nosotros no podemos quedarnos atrás, más siendo hondureños, más nacido y crecido en este país. Aparte de estar en el CONADE, ¿van a ir a los juzgados? ¿Van a interponer la denuncia? Claro, ese es el primer paso. Vamos a ir a la salud última instancia. También pensamos ir al gremio periodístico, ¿verdad? Hacer la denuncia correspondiente. ¿Para qué? Porque también la vez pasada un compañero comentarista deportivo hizo lo mismo, ¿no? Que ese negro, que agarran a ese prieto. Creo de que esos comentarios racistas a través de los medios tenemos que decirle un basta ya. Muchísimas gracias. Eso es lo que está aconteciendo en el CONADE, compañeros en estudios. Un grupo de hondureños afrodescendientes que ven afectado ante discriminación que le hicieron a parlamentarias, pues están interponiendo esta denuncia. Si no tienen consultas, compañeros, retorno con ustedes.
Gracias, compañera Brenda Moncada.